Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Teresa Toronjo y soy comisionada del área científica en el ámbito de la educación de la Unión Europea de Judo. Antes de empezar con la presentación de nuestro programa, me gustaría aprovechar este momento para, bueno, mandar un saludo a Carmen. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a la Federación Española de Judo, que nos da la posibilidad de, bueno, después de dar a ver nuestro programa un poquito más. Y también pues un saludo especial a Yana y a Jane de la Europea de Judo. Y un saludo para Luis y Mamen, que no están aquí hoy, son de la universidad, mis compañeros de la Universidad de Sevilla. Óscar sí estará con nosotros más adelante, es uno de los expertos de la Universidad de Sevilla que os dará más detalles sobre el programa. Si no habéis visto los otros programas del canal de la Federación Española de Judo, aprovechad, están en este mismo canal, podéis encontrar un proyecto en mi club. Ya salieron 2 vídeos y 8 vídeos de un maestro en mi club. Son todos muy interesantes y os invito a que los veáis. Como decía, bueno, pues yo soy profesional del área científica de la Europea de Judo y mi trabajo verdaderamente consiste en apoyar y dar divulgación a los proyectos de los que se ocupa la Europea de Judo. En este caso vamos a hablar de Caídas Seguras, Escuelas Seguras. Es una propuesta de implementación de un programa de prevención activa de caídas en alumnos en edad escolar. Entonces, bueno, estoy hablando con expertos de las caídas porque si estáis viendo este vídeo sois seguramente del ámbito del judo y sabéis que tenemos una misión importante como judocas de poder poner nuestras herramientas al servicio de los demás. Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, no es algo nuevo. Jigoro Kano ya decía hace años que el judo tiene que existir para el servicio del hombre y no el hombre para el servicio del judo. Y por ese mismo motivo este programa nace para, bueno, este programa junto con otro también enfocado a la tercera edad. Este es enfocado a niños en edad escolar, como decía antes, y entonces nace todo ese programa de judo para la educación, judo para la salud, judo para la sociedad. Como decía, bueno, la Europea de Judo dice que judo es más que deporte y no es solo un eslogan, es algo que a la Federación y también a la Federación Española verdaderamente le importa. De hecho, vais a ver también dentro de una semana otro programa en mi club que también habla de cómo el judo puede ayudar a la sociedad. Y en ese contexto, pues, nace este programa. Y yo lo que os voy a explicar es más o menos el recorrido del programa a lo largo del tiempo, es decir, cómo nace, cuál ha sido su desarrollo y dónde estamos en este momento y cuál es el objetivo final. Entonces, bueno, pues como os explicará Óscar más adelante, las caídas son ahora mismo la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales en el mundo. Estamos hablando de la segunda causa de muerte. Es decir, es un problema social importante. Entonces, basado en esa visión de Jigoro Kano y basado en ese, no eslogan, sino en esa creencia de la Europea de Judo y también en esa creencia, pues, de la Universidad de Sevilla y de la Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados, se crea el programa Safe Falls. Ahora vamos a ir viendo cómo van apareciendo otra serie de momentos importantes a lo largo del programa. Como os decía, en el 2016 en Porex se presenta este programa y se firma un convenio con la Universidad de Sevilla, la Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados. Y se pone en marcha este programa que va a llegar a 20.000 alumnos escolares. Es decir, la idea es que se empieza y el mismo año que se empieza llegamos a poner el programa en práctica y en hacer el test con 22.000 sujetos. Entonces, si por favor le puedes seguir dando un poquito para adelante, esto ocurre en el 2016, en el 2017 se firma el contrato y en el 2018, ya con esos datos que se recogen de esos 22.000 alumnos, por supuesto con la autorización del Comité Ético de Investigación, porque estamos trabajando con menores, en el 2018 nos plantamos nada más y nada menos que en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Copenhague.
y nos presentamos allí con nuestro proyecto, se lo presentamos al doctor Sethi, que era el director técnico del Departamento de Violencia y Lesiones de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Y a la Organización Mundial de la Salud les interesa muchísimo nuestro programa y nos invitan a que sigamos llevando a cabo pues publicaciones, conferencias, involucrar a otras universidades. Y desde ese momento hasta hoy, lo que hemos conseguido ha sido una serie de logros que están escritos aquí en las diapositivas. Son 13 publicaciones, 12 capítulos de libros, 4 trabajos de fin de máster, 3 trabajos de fin de grado y nos presentamos en 34 congresos internacionales. En Cádiz, en el 2018, hacemos una reunión con 11 países de la Unión Europea y se pone en funcionamiento también esta investigación con otros 4 países de la Unión Europea, que veremos más adelante. En noviembre del 2018 nos aceptan la publicación en Safety 2018. Safety 2018 es la conferencia mundial que está programada por la Organización Mundial de la Salud. O sea, os podéis imaginar el impacto que tuvo pues, la publicación. Y en Jaén, en el 2019, estamos hablando del año pasado, se presenta un trabajo de fin de máster cum laude de también este proyecto. En este momento estamos trabajando en la internacionalización, es decir, el año pasado se recogieron los datos de 4 universidades en todo el mundo y estamos pues ahora mismo preparando para crear esa publicación internacional. Además de la conferencia Safety 2018, nos aceptan la publicación en Safe Kids Worldwide, conferencia en Washington en el 2019, y también en el 2019, también el año pasado, en Eurosafe en Luxemburgo, en la que precisamente, pues igual que en Bangkok, pues fui yo la que presentó el programa. ¿Y dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues como os comentaba, aquí tenemos las 4 universidades que ahora mismo están trabajando en poner esos datos conjuntos y hacer una publicación internacional de lo que se ha conseguido. ¿Y cuál es nuestro objetivo final? Pues obviamente seguir trabajando, seguro haciendo nuevos cursos de formación, elaborar material educativo que se pueda compartir con otras federaciones y con otras instituciones, buscar otros países que estén interesados en trabajar con nosotros y, bueno, pues seguir colaborando con instituciones. Desde luego, si estáis interesados y este programa os parece, bueno, que tiene un interés especial para vosotros, poneros en contacto con nosotros, podéis dejar comentarios también y, bueno, cuando pase el fin de semana, ahora que ya es viernes, lo que apetece es pasárselo bien, pero el lunes cuando volvamos al trabajo miraremos todos vuestros comentarios con muchísima atención y los iremos respondiendo. Si queréis formar parte del equipo, estamos encantados de trabajar con vosotros. Y como os decía, el objetivo final, y una vez os diga cuál es el objetivo final, pasaremos con Óscar del Castillo. El objetivo final es que la Organización Mundial de la Salud ponga en sus recomendaciones el que los niños aprendan a caer. Si vosotros miráis las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para evitar los problemas del hecho de que los niños se pueden ahogar, le recomiendan a los niños que aprendan a nadar y que se familiaricen con el agua. Sin embargo, cuando se habla de caídas, lo que se les recomienda a los niños es que no se caigan y que si se caigan, pues que todo lo que les rodea esté protegido para que no se hagan daño. Es decir, en ningún momento es una protección activa que parte del niño. Entonces, esto es lo que nosotros queremos cambiar. Queremos demostrar con nuestra investigación que efectivamente los niños pueden aprender a caer de forma segura y de esa forma reducir ese número de lesiones y de muertes que se producen cada año por lesiones derivadas de las caídas. Entonces, ahora le voy a dar paso a Óscar del Castillo, que es de la Universidad de Sevilla. Él se va a presentar, que os va a dar la parte más teórica del programa, es decir, todos los aspectos de todas las etapas, los números de forma más detallada. Y nada, pues nada, le dejo la presentación a Óscar. Hola, Óscar, nos vemos luego hacia el final de la presentación. Muy bien, buenas tardes, María Teresa. Buenas tardes a todos los amigos del judo. En primer lugar, pues bueno, me uno a los agradecimientos que ha planteado María Teresa y desde la Universidad de Sevilla quiero agradecer a la Unión Europea de Judo, a la Federación Española de Judo, a la Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados, pues su apoyo y su colaboración en el desarrollo de este proyecto, ¿no? De este programa.
No me puedo olvidar en este momento de agradecer también a todos los clubes y todos los centros públicos y privados escolares que se han ofrecido y nos han abierto sus puertas para poder implementar nuestro programa, poder ver si realmente es válido o no es válido y de esta forma pues llegar hasta donde hemos llegado ahora, ¿no? Pues bien, mi agradecimiento en ese sentido. Mi parte que pretendo pues mostraros un poquito más el porqué de este programa y las consecuencias que creemos que tenga, ¿no? Ese objetivo final que decía María Teresa. Bien, pues en esa alerta de la OMS que marca en la nota descriptiva 344, fijaos el primer dato en el que plantean, ¿no? En el mundo se producen 37 millones de caídas cuya gravedad requiere atención médica. 37 millones al año. Pero la gravedad de estas caídas, fijaos, pues son 646.000 muertes como consecuencia de esas caídas no intencionadas. Aquí están excluidas, ¿no?, de esa mortalidad, pues los suicidios, las caídas de caballo, caídas que no están vinculadas a una motricidad más cercana, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y bien, pues la ONS establece y se da cuenta también de que hay unas poblaciones que son especialmente sensibles a las caídas. Como todos podéis tener en la cabeza, unas son las personas mayores que sufren de una forma especial, ¿no?, las consecuencias de estas caídas, porque en muchos casos supone la dependencia, ¿no? Si una persona se cae y se rompe la cadera mayor, pues posiblemente empiece una involución ya, ¿no?, en su desarrollo. Y bueno, otra población sensible serían los niños y las niñas como población de alto riesgo, ¿no?, de sufrir una caída. En nuestro estudio, además, pues fijaos la casualidad o la coincidencia, ¿no?, del análisis de datos, hemos visto que no solo son las poblaciones mayores y las poblaciones de niños los que sufren las caídas, sino que cada vez la gente se acerca a una práctica deportiva más activa y sobre todo en deportes de riesgo, bicicleta de montaña, skateboard, tipos de actividades que están aumentando, que la población diana aumente prácticamente a todo el rango, ¿no? Y bueno, pues en este sentido creo que se ve la gravedad de lo que plantea la ONS, ¿no? ¿Por qué plantea tanto interés a la ONS el actuar sobre las caídas? Como muy bien decía María Teresa, vamos a enseñarles a caer y evitaremos las consecuencias de esas lesiones. Pero fijaos, los accidentes infantiles además se convierten en un problema de salud pública que limita o supone un gasto ingente a la sociedad, ¿no? Imaginaos un niño que quede parapléjico en silla de ruedas como consecuencia de una caída los problemas psicológicos que también le pueden afectar. Si un niño se cae de un monopatín o de unos patines, quizás no quiera volver a subirse a unos patines, ¿no? Entonces, es una forma de actuar. En la siguiente diapositiva vamos a intentar contextualizar este panorama que ha planteado la OMS y vamos a ver qué pasa en Europa, ¿no?, en nuestro contexto. Pues fíjense, ¿qué ocurre en nuestros niños, ¿no? Desde que hoy se levanten a las 7 de la mañana o la hora que sea, hasta que se acuesten, 14 menores en edad escolar van a fallecer como consecuencia de una caída no intencionada. Este dato, aparte de ponernos los pelos de punta, nos puede hacer reflexionar en que si esos 14 niños diarios se multiplican por 365 días, podemos calcular el número de fallecimientos asociados a una caída no intencionada, con lo cual vamos situando la gravedad, ¿no?, de este elemento. En el siguiente caso o escalafón pondríamos consecuencias que no son la mortalidad, ¿no?, y estaríamos hablando de unos 2.240 ingresos hospitalarios que se producen como consecuencia. Me he roto un brazo, me tienen que ingresar para operarme, como consecuencia de una caída he tenido el tipo de lesión que sea y supone un ingreso. Asistencias en urgencias, pues 28.000 al día, diarias en toda Europa. Esto supone que, como estamos en un estado del bienestar, si mi niño se cae, pues lo llevo para que le hagan una radiografía o comprueben que está bien, ¿no?, con lo que supone el estrés sanitario tan necesario muchas veces y que en estos tiempos de pandemia estamos viendo, ¿no? Y el resto serían consecuencias sin cuantificar, ¿no?, o caídas sin cuantificar. Prácticamente, si alguien conoce a algún niño que no se haya caído nunca o alguna persona que no se haya caído nunca
o que no se vaya a caer, pues estaríamos analizando otro tipo de casos, ¿no? Entonces, vemos que los datos anteriores a nivel mundial más los datos del panorama europeo empiezan a darnos una visión, una imagen, una fotografía de lo que supone el tema de las caídas en este sentido. Perdón. Bien. Acercándonos entonces a las propuestas de la OMS, vemos que en su nota descriptiva 344 plantea el desarrollo de estrategias preventivas que hagan hincapié en la educación, la capacitación, la creación de entornos seguros y la priorización de la investigación relacionada con las caídas. En este sentido, hay un avance importante en la interpretación y vemos que en educación no están diciendo en hincapié en el deporte. Entonces, para el desarrollo del programa, pensamos que es necesario el establecer unas propuestas que sean educativas, no tanto ofrecer un deporte, que en este caso sería el judo, que es muy atractivo para todos nosotros, todos somos enamorados del judo, pero a nivel escolar o a nivel de centro no cubre ese potencial de salud que estamos buscando. Entonces, esa orientación es muy importante. En este sentido, ¿qué propuestas hay en la comunidad científica para responder al problema de las caídas? Pues fijaos, hay dos planteamientos claros. Uno, los programas preventivos que se centran en establecer medidas para que no se produzca la caída. Hay un desarrollo científico a nivel internacional importante, a nivel nacional también, pero, por ejemplo, como consecuencia de esos programas, a modo de conclusión, para que os hagáis una idea, se limitan tras sus estudios, que ya digo, siendo necesarios para un apoyo y un aporte, pues se limitan a decir que el niño no corra por una superficie resbaladiza, que no deje una mochila en el suelo porque se puede enganchar y se puede caer, o que no se asome a un balcón porque se puede precipitar. Entonces, ya digo, aun siendo la prevención un elemento esencial, al final el niño se va a caer. Entonces, tenemos que establecer programas educativos. Y a nivel internacional, a nivel mundial, solamente existen dos programas que den respuesta a las caídas. Uno sería el programa internacional de Nauta y colaboradores, que no me atrevo a leer porque no me atrevo, y si a traducir, ¿no? Y se traduciría como el deporte, el caer es un deporte. En este programa se utiliza el judo, tal cual, los fundamentos del judo, los ukemis, para enseñar a caer a una población y establecer qué resultados tienen, ¿no? En sus estudios no encuentran resultados significativos que apoyen la seguridad adicional en el mundo normal, ¿no? Lejos del tatami. Sin embargo, a nivel nacional y como trabajo pionero a nivel mundial, presentamos el programa Safe Fall, Safe School, que en este programa sí que hay una adaptación metodológica basándose en los fundamentos del judo nuevamente, en los ukemis. Hay una adaptación y un desarrollo metodológico progresivo en función de distintos niveles que veremos ahora a continuación en la siguiente diapositiva y que permite el llevarlo a un contexto escolar como un programa de seguridad. Si me permiten, voy a explicarle brevemente porque no se trata aquí de hacer un estudio profundo del programa y ya tendremos ocasión en otros seminarios, en otros cursos de verlo en profundidad. Pero sí que les puedo decir que en base a esos principios fundamentales del judo, del descenso del centro de gravedad, agrupación, protección de los miembros potencialmente lesionables, hemos establecido, se han desarrollado, hasta el momento llevamos más de 129 ejercicios específicos de aprender a caer. El programa, como pueden ver en la diapositiva, pues está dividido en tres niveles. Un nivel inicial en el que siempre habrá contacto del centro de gravedad con el suelo, se parten de posiciones sentadas, un nivel medio en el que aproximadamente partiremos de una posición de flexión de rodillas de 90 grados y un nivel avanzado en el que se trabajará en bipedestación o en caídas en suspensión, ¿no? En alto. Estas caídas o estos niveles nos permiten además ir estableciendo esa progresión que he dicho anteriormente y asegurar, valga la redundancia, la seguridad del menor. No podemos permitirnos el plantear un programa que en sí pueda provocar una lesión en los niños. Entonces,
En base a estos niveles se han establecido los ejercicios en función de la altura del centro de gravedad, como ya he explicado, el número de ejes implicados en la caída, al final en una caída se establecen giros en distintos planos, hay una incertidumbre asociada a toma de decisiones, en este sentido, pues no es lo mismo que yo decida cuándo me caigo o que alguien, un compañero, suelte mis manos y sea él quien decide cuándo se cae, ¿no? Así vamos aumentando la dificultad y además la velocidad o inercia del movimiento. Mayor velocidad o mayor inercia, mayor importancia tiene el saber caer de una forma protegida y segura. Hecho este resumen así, grosso modo, de la estructura, sí que os quiero invitar a nuestra página web. Es una página, la tenéis ahí, www.udocs.com, en el que es una página amiga, no es una página profesional, en la que nosotros vamos colgando material, vamos utilizando esas propuestas, los ejercicios que vamos grabando y los vamos colgando en este espacio, ¿no? Pero ya digo, la calidad quizás de las imágenes o del contenido no sea lo excepcional, pero sí que cumple el cometido. Para guiaros un poquito en el funcionamiento de la página, veis que arriba hay una pestaña, se acaba de señalar, que pone Safefall. Pinchando en esa pestaña, pasaríamos a la diapositiva siguiente, se abre la siguiente pantalla. Veis que está protegido, si le damos a entrar, nos pedirá una contraseña y la contraseña la tenéis ahí, Safefall 2016, la primera S con mayúscula y todo junto. Pues a través de esa clave tenéis acceso al material que estamos elaborando y para explicaros también un poquito cómo está distribuido, tiene la siguiente estructura, ¿no? Veis los niveles que he hablado antes, nivel 1, nivel 2, faltaría incluir el nivel 3, en el que dentro de cada uno de los niveles se van explicando los ejercicios en función, por ejemplo, pues de las posiciones a evitar en una caída, ejercicios de equilibrio o desequilibrio, ejercicios de espalda, caídas de espalda, caídas laterales, caídas hacia adelante o frontales. Y además queremos señalar que todos estos elementos están vinculados a unos vídeos, a ese material videográfico al que hacía alusión antes, en el que se puede ver ese ejercicio para entenderlo de forma pues, más adecuada, ¿no? Le damos al... y vemos, por ejemplo, un error lesivo puede ser intentar estirar y apoyarnos los brazos cuando hacemos una caída, los dos brazos. Así hay establecidos una serie de posiciones a evitar que pretendemos que sean útiles para el profesor cuando vaya a poner nuestro programa en práctica. De esta forma, sabe que tiene que trabajar en forma de sesiones, que también tenemos un acceso a algunas sesiones tipo, en las que desde los ejercicios iniciales hasta los ejercicios finales, el profesor que quiera implantar o impartir en su club o en su centro escolar, pues va a ir siguiendo y adaptando según sus necesidades. Antes de poner los siguientes vídeos, sí me gustaría aclarar que el tratamiento del programa sobre la caída es integral. No solamente nos caemos, sino que primero hay un desplazamiento, después hay un desequilibrio, hay una caída y luego habría que trabajar sobre la bipedestación otra vez, ¿no? El volvernos a levantar. Si es coherente levantarnos, tenemos que permanecer en el suelo y pedir ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, los ejercicios que se van mostrando y que se van presentando van desarrollados en función también de esas premisas, ¿no? De desplazamiento, desequilibrios, reequilibrios, caídas y vuelta a la bipedestación. Ahora sí, algunos de los juegos, de los elementos que podemos trabajar dentro de esos 120 y tantos ejercicios, pues podemos ver los siguientes vídeos en los que se plantean formas jugadas, ¿no? Al principio son ejercicios muy analíticos, ven cómo se protege la cabeza, cómo no se apoyan los brazos. Utilizamos implementos también para dinamizar y hacer situaciones lúdicas. La pelota, el objetivo es que al estar agarrando un móvil, pues no estamos apoyando los brazos. Y asimismo, pues se agrupa, se rueda sobre la espalda para evitar los puntos de impacto. En fin, el tratamiento es integral sobre cada uno de los elementos. Como digo, hay ejercicios más analíticos necesarios para asegurar la integridad del menor. No podemos plantearles caídas importantes si no han adquirido antes los elementos básicos, ¿no? Bien, una vez presentado de esta forma el programa, ya digo, tendremos ocasión de profundizar más porque si no se nos iría mucho tiempo. Sí que la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada en que los proyectos, los programas que se planteen
tengan una solidez científica. No podemos plantear ideas que, bueno, pues porque se nos han ocurrido y sin que estén validadas y desde el punto de vista científico se valore su utilidad o su reconocimiento, ¿no? Entonces, aquí os presento algunos de los proyectos que hemos presentado. Por ejemplo, se establecen todas las fases de un estudio científico en el que hay una fase preparatoria en la que se hace un contacto con el centro de estudio, se pasa por el comité de ética y de investigación, en este caso concreto de biomedicina, de biomédica de Andalucía, pero tenemos consentimiento en Italia, en Hungría, de comités éticos que avalan el desarrollo metodológico de la implementación de estos programas, con lo cual es una tranquilidad a la hora de saber que estamos haciendo algo seguro para los alumnos. Bueno, se establece la prueba piloto y se preparan los instrumentos para tanto los pretest, las intervenciones y los posttest. Posteriormente hay una fase de intervención que consiste, la desarrollaré ahora más adelante, y una fase de presentación de resultados, ¿no? Si pasamos a la diapositiva siguiente, por el interés que presenta para entender un poco cómo se realiza este proceso de investigación, vamos a centrarlo en cómo se ha llevado a caso este estudio sobre 265 chicos y 215 chicas a través de un muestreo incidental, con unos criterios de inclusión y de exclusión en el cual se han excluido aquellos alumnos mayores de 18 años y aquellos con necesidades educativas especiales, no del programa y de la intervención y de la formación, sí del análisis de datos. Todos recibieron esa formación. Bueno, pues el proyecto o el programa comienza con una evaluación haciendo un pretest. Si damos a la continuación de la diapositiva, vemos que para esa recogida de datos hemos utilizado una metodología utilizada por el profesor Atilio Sacripanti, miembro de la EJU, en el que a través del análisis de la termodinámica podemos detectar la huella térmica que deja una persona al caer y establecer cuáles son los puntos de contacto y potencialmente lesivos. Si apoya una mano, podremos ver que esa mano se puede lesionar. Por no profundizar, el trabajo continúa con el diseño de un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental se le aplica el programa SafeFall y, como tienen a su derecha, pues se establece una sesión de una hora de formación conjunta del programa SafeFall y luego se aplica 10 minutos durante 10 clases de educación física. Está enmarcado en el contexto escolar, este estudio en concreto. Serviría para cualquier otro tipo de una clase de judo en el que, como siempre, después del calentamiento se hacen las caídas como transición a esa parte principal, pues le dedicaríamos quizás un poquito más de tiempo a esas caídas. Pensamos además que ahora con el tema de la pandemia, se me ha pasado la diapositiva anterior aquí. Volviendo al tema de la pandemia y los problemas creados por el COVID-19, pensamos que hay una herramienta aquí muy útil para todos los profesionales del judo para que puedan utilizar un material dentro de sus clases de tal forma que en esa reúne todos los requisitos, ¿no? De esa distancia social para el trabajo de las caídas, incluso los trabajos que pueden hacer grupales se pueden poner a trabajar con cinturones, y pensamos que es una herramienta muy útil en estos tiempos de, como digo, de pandemia, en el que como recurso nos puede facilitar mucho el desarrollo de las clases y la integración, ¿no? del judo dentro de ese contexto de salud que se va dando ahora cada vez más en los centros. Bien, pues el programa se implementa durante 6 semanas y una vez que acaba se realiza un post-test. En ese post-test valoramos si el alumno ha aprendido o ha asimilado, no automatizado, quiero recalcar esto, asimilado, porque el tiempo no es suficiente para la automatización, pero sí para la asimilación, los gestos protegidos. Por ejemplo, no golpear con la nuca en el suelo, no apoyar los brazos en el suelo cuando se cae, agruparse, etcétera, ¿no? Una vez que termina ese post-test, el grupo control, que no ha sufrido, el grupo control realizaba actividades físicas de equilibrio, coordinación, pero no un programa específico, sí que reciben la propuesta de SafeFall, la intervención en el programa, para valorar además una nueva evolución sobre el grupo control anterior, con lo cual tenemos 3 medidas comparables para establecer la efectividad del programa. En la siguiente diapositiva,
Sí que podemos ver cómo se llega a la evaluación del programa. Está diseñada una escala de registro en el que se, básicamente, como ven en la fotografía del centro, se valoran los puntos de impacto en función de la gravedad. Por ejemplo, para el análisis puedo apoyar un brazo, pero sí que tengo que utilizar siempre la protección de la cabeza. Ese valor, si no lo consigo, no estaría adquiriendo, no podría pasar al siguiente nivel de formación del programa. Aquí les he traído un ejemplo para que vean cómo funciona el pretest. Se establece un sitio de observación y cómo reacciona un niño ante una caída. Pulsamos el vídeo y podemos ver cómo, aparte de las paratonías que aparecen, la excesiva tensión por el miedo que tiene el niño a caer, una vez que hay una posición segura, se produce la caída. Han podido observar cómo de forma instintiva ha apoyado los brazos y si hubiese sido una caída con velocidad y con altura, posiblemente se hubiera roto alguna de las extremidades superiores y si hubiese golpeado con la cabeza, pues hubiera sufrido un traumatismo craneoencefálico. Continuamos después de esa intervención, de esas semanas, ¿cómo responden los alumnos? Pues fíjense en el siguiente vídeo y cómo podemos ver cómo hay menos tensión muscular, hay más relajación y además la niña en este caso protege la cabeza, se agrupa, rueda por la espalda, no apoya los brazos, en fin, con lo cual los datos que hemos obtenido, no he querido traerles aquí datos para no aburrirles, para que sea algo más fluido, pues sí que puedo decir que son muy, muy, muy esperanzadores. Hay, por ejemplo, de un 90% de los niños que golpeaban con la cabeza en el suelo antes del programa, pasan a un 10%. Hay una gran variabilidad, ¿no? Es un aprendizaje muy significativo. Y de los del 10% que no golpeaban con la cabeza, cuando ahondamos un poquito en el porqué, interesándonos en este sentido, pues muchos venían de los deportes de combate y en concreto del judo, ¿no? Con lo cual, pues casi podríamos extender esa muestra, pero los datos son esos, ¿no? 90%. En la siguiente diapositiva, sí que en esa preocupación que les decía anteriormente, en el que un programa de salud y preventivo no puede ocasionar lesiones, pues fíjense, a fecha de ese dato, con 22.800 estudiantes o alumnos, con un total de 57.000 horas de intervención en Safefall, en el programa el número de incidentes vinculados a la aplicación del programa es cero. No ha habido ni una sola lesión vinculada a la aplicación del programa. Con lo cual, creo que es un dato que refuerza mucho tanto la estructura o el aval del comité ético como la oportunidad y la posibilidad de implementación del programa que demandaba la OMS. Con esto, pues quizás nuestro objetivo fundamental cuando planteábamos el programa es el ser capaces de incluir dentro de la asignatura de educación física en un centro educativo o dentro de esas actividades extraescolares una actividad que plantea la posibilidad de enseñar a caer sin lesionarme. Como digo, ¿cuál es la herramienta que nosotros utilizamos? Pues el judo. Muchas veces cuando intentamos llegar al judo en un centro escolar, pues es un deporte exclusivo o excluyente, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué judo y por qué no fútbol? ¿Por qué balonmano y por qué no judo? Entonces, si lo orientamos desde el punto de vista deportivo, tendremos pocos argumentos. Si lo enfocamos desde el punto de vista de la salud, adquirimos un potencial enorme que no tienen otros deportes. Con el judo podemos proteger a los niños de los centros escolares, de los clubes de judo, de la sociedad, de posibles riesgos y lesiones vinculadas a una caída. Tal es así que dentro de este trabajo y del cual nos sentimos muy orgullosos, pues como pueden ver ahí, aprobado en claustro y en consejo escolar, un centro educativo plantea la inclusión de este programa Safefall dentro de la asignatura de educación física. ¿Qué supone esto? Pues es una puerta de entrada a el desarrollo posterior del judo en este centro. Cuando asumen que es, quizás además, el potencial o lo que más miedo le da a los padres con el judo es las caídas, ¿no? Las proyecciones. Cuando ven que además no solo no es así, sino que además les ayuda a
proteger, ¿no?, la salud de sus hijos, pues demanda, ¿no? ¿Y qué más puede hacer? Pues ya entraría de lleno en nuestro deporte, ¿no?, el judo. En este sentido, quiero plantear un vídeo en el que, como resumen de todo esto, en el que se vea cómo se va trabajando en el ámbito académico y en los colegios, cómo se va haciendo la formación de los futuros profesores y de, lógicamente, luego llega a los centros escolares, ¿no?, como tal propuesta. Ponemos el vídeo, es corto, creo que es un pequeño resumen de nuestro trabajo. Bien, pues creo que con este pequeño resumen, ¿no?, solamente me faltaría darle las gracias por su atención, espero no haber sido muy cansino y bien, les animo a implementar y a utilizar este programa dentro de sus clases de judo o dentro de su contexto escolar, porque es una herramienta útil que protege a nuestros niños o incide directamente en su salud y que además es transferible a todos los aspectos de su vida, ¿no? Sería ideal que dentro de cada una de su actividad diaria trabajasen o dedicasen un cierto tiempo a aprender a caer, a automatizar aquí sí ya en los gestos de caída y de esta forma pues tener una herramienta saludable a su alcance, ¿no? Como he dicho, muchas gracias por su atención y no sé si está María Teresa. Por aquí ando. Bien, os animamos a participar, ¿no?, en ese especie de foro, ¿no?, que a continuación pues, se podrá tener o se podrá utilizar para que aquellas consultas, aquellas dudas que tengan o datos de interés, pues nos los hagan llegar. María Teresa. Sí, muchísimas gracias, Óscar, y me uno a lo que ha dicho Óscar. Si queréis participar, si queréis poner el programa en funcionamiento en vuestro club o en vuestro colegio, estamos encantados de pasaros toda la información, todos los formularios, todo lo que os haga falta. Si vais a recoger datos, estamos súper encantados también de compartir todos nuestros datos con vosotros y de publicar juntos o ayudaros a publicar, con lo cual, por favor, poneros en contacto. Y, de nuevo, muchísimas gracias a la Federación Española por dejarnos darle difusión a nuestro programa. Y nada, os recuerdo que hay otros programas precedentes y que seguirá habiendo programas cada viernes y os invito a que, bueno, pues que veáis también el resto de programas del canal de la Federación Española.